bienvenidas a la ciudad de Cusco, o mejor dicho, Cusco, como dicen aquí, capital de la civilización inca. Chicas, vamos a tejer un poncho hermoso para que combine con esta ciudad tan hermosa. ¿De qué se trata la prenda del día de hoy? Si supieran, fácil, fácil, solamente un punto red. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Solamente aumentos y tejido circular. Red, aumentos y tejido circular. Y sí les recomiendo siempre que elijan algún hilado con pelito, con efecto, con colores, con degradé, con alguna fantasía, ¿sí? Como para que quede bien vistoso. Bueno, aquí lo hemos elegido para que nos combine con todos los techitos de tejas de la ciudad que se ve tan linda de acá arriba. Bien, empezamos. ¿Por dónde en el crochet? Si no, por una cadena de... por una tira de puntos cadena, como siempre. Que en este caso, esto va a ser el inicio de lo que es el cuello, ¿ok? ¿Cuál es la única recomendación que les voy a dar? Una cadena que sea tal que pueda pasar por mi cabeza. Es decir, que yo cuando la cierre no me quede estrangulada y después no me lo pueda poner. Sería linda sorpresa si después de tanto tejer no me entra. Entonces, con esa medida, que por supuesto la mía es más pequeña, pero cuando tengan esa medida, la van a cerrar, ¿sí? Medida que contenga y abarque bien el diámetro de la cabeza. Por eso no les doy medidas, porque si es para una niñita, una mujer grande, por eso esto es casi que es libre. Les voy a dar sí los secretos. Con los secretos y la teoría lo van a poder adaptar. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos esta cadena? Yo voy a comenzar tejiendo directamente de aquí la red, ¿sí? Después de aquí para arriba podemos hacer un poquito, algunas vueltitas de vareta para hacerle un cuello más levantado por ahí. Les digo, se me contagia el acento, estoy aquí en Perú y no me sale decir cuello, entonces digo cuello, pero bueno, ustedes lo sabrán traducir. Bien, ¿qué es un punto cadena? En este caso voy a elegir 5 cadenas, perdón, un punto red. ¿Qué es un punto red? En este caso voy a elegir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que necesito como teoría fundamental es muchas. Muchas al principio, porque esto después de algo tan chiquito tiene que convertirse en algo más extenso. Entonces, estas 5 cadenas, que no voy a pinchar el siguiente en el primero, sino que lo salteo y hago en el segundo. Repito, 5 cadenas, 1, 2, 3. 4, 5, dejo uno libre y hago medio punto en el segundo. Van a ver que empieza a haber mucho, mucho, mucho arquito y esa es la idea, porque yo ya con esto voy a tener una buena base para seguir aumentando el diámetro a medida que voy tejiendo el largo, ¿sí? Salteo, hago uno más y así termino mi vuelta. Me queda el último arco, que es lo que voy a hacer. Me quedaría en teoría hacer mis 5 cadenas y terminar con un medio punto. Pero ¿qué pasa? Yo quiero, cuando termine mi vuelta, no terminar abajo en un medio punto, sino que quiero terminar arriba de mi arco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazo estas 5 cadenas por 1, 2 cadenas y las 3 que me faltan las voy a reemplazar por una vareta. Secreto fundamental. Entonces miren lo que me queda. Me queda formado un arco, ¿sí? Pero estoy parada arriba. Entonces desde aquí es mucho más fácil continuar la vuelta número 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Siempre 5, ¿eh? No van a aumentar la cantidad. 3, 4, 5. Y voy a seguir con mi punto red. Y así creciendo. Les voy a dar la teoría. No se asusten. No quiero... Igual les voy a dejar la cantidad de puntos. Ustedes saben que siempre en mi blog la tienen. Pero por si no tienen el mismo material, por si no tienen el mismo tamaño que necesiten tejer, prefiero darles la lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Al principio, aquí tenemos 5 y sigo haciendo la red. Al principio, ven que queda bien
mucho vuelo, ¿sí? Parece que tuviera de más, pero no es así, porque esto después se empiezan a acomodar hacia abajo, las cadenas empiezan a tomar cada una su lugar. 3, 4, 5 y sigo. La teoría que les decía es la siguiente. Empiezo, el mío tiene 16 arcos. Piensen que es una aguja bien gruesa, una aguja 8, y que esto es arcos bien amplios, ¿sí? Empiezo con 18. Al final, ¿qué es lo que tejí? 20 vueltas en total y terminé con el doble de arcos. Es decir, en vez de tener los 18 iniciales, termino con 36. Fácil. ¿Cómo logramos pasar de 18 a 36? Vamos con los aumentos. ¿Cómo sería entonces hacer un aumento? Vamos a hacer el medio punto, vieron que siempre es uno por cada arco anterior. Para un aumento va a ser dos. Entonces, tengo ya mi medio punto, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de ir al siguiente, me quedo en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que logré? En vez de tener un arco por cada uno de los anteriores, en este caso tengo dos. A este le van a corresponder los dos de arriba, ¿sí? Y así van a seguir aumentando hasta lograr que en 20 vueltas se me dupliquen los arcos, ¿sí? Si no se animan a calcularlo solas, yo les voy a dejar todo detallado. Ustedes saben que en el blog, donde lo encuentran en el blog, aquí despliegan esta pestaña que les aparece y ahí van directo al blog con todos los datos necesarios. La última que me queda es explicar el desnivel, lo que es más largo atrás, y esto se termina. Verán que esto empieza a tomar forma, pero por supuesto la que tenga las 20 vueltas va a ser bastante más larga. Lo único que les quiero contar es lo siguiente. Para lograr que adelante tenga un largo, digamos que sea más corto que atrás, ¿sí? Tengan un largo diferente entre las dos partes, me voy a quedar, cuando termine esas 20 vueltas, me voy a quedar solo tejiendo una mitad. En este caso va a ser esta mitad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tejer. Como siempre, mi punto red, la di vuelta, pero en realidad ahí, va a ser esta mitad. Pero no voy a tejer la vuelta completa, sino que voy a tejer ida, vuelta, cuatro veces y eso se terminó. Entonces, 1, 2, como siempre, 4, 5, voy a tejer ida y vuelta. Cuando llegue a la otra mitad, pego la vuelta, lo giro, van a ver que ahí se los muestro. 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Cuando llego al borde, tampoco, no se preocupen, no, relájense, no es matemáticamente exacto, no es un problema si tiene un arco más o si tiene un arco menos, pero aquí ya estoy llegando a la otra mitad. Ustedes lo calculan de manera relajada. Estoy por hacer el último y con esto terminamos. Vamos a hacer 1, 2, que va a ser mi último arco, y este va a ser reemplazado, los últimos, con una vareta, ¿sí? El mismo principio que antes para que poder quedar arriba, y ahora que me permite esto, girar y empiezo a tejer la parte de atrás solamente, 2, 3, etcétera, etcétera, y termino con cuatro vueltas. Eso sí, háganse una marquita donde empezaron el otro lado, así no se confunden, pero van a hacer. Una vez que ya hice esta ida y vuelta, hago 1, 2, 3, 4, corté y se terminó mi ponche. Pocas cosas para recordar, el simplísimo punto red, el simple aumento y solamente unas vueltitas de ida y vuelta. Chicas, van a tener el poncho más hermoso para pasear por su ciudad, como en este caso la de Cusco, que cuando seguramente por aquí me ande paseando me van a preguntar qué hermoso poncho. ¿Quién fue que te lo tejió? ¿Qué le vamos a decir? Nadie. ¿Quién me lo va a tejer? Por supuesto, como siempre, me lo hice yo misma y con mis propias manos. Nos vemos la próxima.
la capital del Imperio Inca, vamos a Tecno del Imperio, no. Uno, dos, tres y va. Estoy medio enredada. Buah. ¿I can't believe it? Retomo porque entró ese ruido, ¿no?